día, miren qué hermoso amanecer acá frente al Aeroparque en Costanera Norte, Río de la Plata, Capital Federal. Vamos a pescar junto a Galatea Pesca, partiendo desde Puerto Norte, ahí unos metros, ahí más adelante le vamos a mostrar cómo se ingresa. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en el Río de la Plata, hermoso amanecer. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Todo bien? ¿Sale de Río de la Plata hoy? ¿Con ganas de pescar? Muchas ganas, sí. Vamos por esos matungos de Playa Honda. Tenemos la pesca asegurada acá. Ahí está. Vamos a buscar eso. Buen timonel y buen pescador. Suerte, vamos. Bueno, acá estamos con Jorge de Galatea Pesca. Bueno, Jorge, la verdad que un gusto conocerte. Teníamos que hacer una salida de pesca. Igualmente, Gabriel. Y bueno, la excusa de venir a pescar y conocer esta hermosa embarcación. Decime las características. ¿Cómo no? Es un Tracker Pangas de Astillero Benavides, de 8 metros, exactamente 8 metros 05 de eslora, con un motor Mercury de 115 caballos. Como podrás ver, con todos los elementos de navegación y seguridad para la gente que viene a pescar y a pasarla bien. Y bueno, acá estamos iniciando una jornada para tratar de ver si sacamos algún peje interesante. Sí, estamos en la época ya. Estamos en plena época y bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Sí, vamos a ver qué pasa, así que bueno, esto recién empieza y bueno, esperemos tener buenas imágenes. Exactamente, vamos a hacer lo posible. Dale, Jorge, gracias. Bueno, de nada. Día armando equipo. Sí. Buena cañita ahí, La Tech. Los chicos de Tech, sí. Muy buena. Lindo reel con bastante carga. Sí. Pescar lejos. 4.000. Qué lindo reel. Demasiado para el río, pero yo quiero. El grande está lejos. Lejos, bien ahí. Me gusta lejos. Eso. La presa buena está lejos, hay que dejarla. Hay que dejar de derivar. Deriva bastante. Un detalle, Gabriel. Esto es muy importante. Un detalle. Baño a bordo. Baño a bordo, bombita eléctrica, sobre todo para las damas cuando acompañan a sus maridos y les gusta la pesca. Y estamos casi 8 horas acá arriba y tenés que ir al baño, ¿viste? Exactamente. Así que espectacular, lo podemos abrir, a ver. Thank you.
Bueno, el primero de la mañana. Vamos a ver. A caña doblada. Vamos a ver qué es lo que nos trae el destino. Sí, sacalo acá. Bueno, lo primero de la mañana. Lindo pescado, ¿eh? Lindo, lindo, lindo. Muy bien. El primero. A bordo y todo, ¿eh? Ay, la ruta de media luna. ¡Vamos! Hace falta algo calentito, ¿eh? Mañanita fresca de julio. Cafecito. ¿Abando? ¿En el aire? Bueno. ¿A dónde estamos que no lo veo? Ah, bueno. Viene desde la parrilla La Nelly, en el puerto de Olivo. Mira, lindo este, ¿eh? Bueno, ya lo veo. Allá se ven las boyas. El tema es que si necesito agarrar el copo, viste, estamos en el horno. No, está ya en la popa. No importa, vamos a levantarlo a los hombres. Siempre traerlo hacia este lado de la borda, ahí, a estribor. Bien, y sí, el 90% de los piques se dan en la boya bigotera. Bueno, que venga el caprichoso a verlo. ¡Ah, ja, ja! Está bueno el matuquito ese. Mirá. Extraordinario. Sí, muy limpia el agua. Mirá, mirá cómo nada. Ahí está, ya se cansó. Sí, muy clarito.
ahí. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Esa es la foto. Ajá. Mirá lo que es. La belleza. Sí, señor. Vamos a levantar. Bueno, arriba. Muy bien. Te dije que era bueno. Extraordinario, no te caigas. Muy bueno. Muy lindo. Linda pieza. Linda pieza. Zona norte, como servicio de Galatea Pesca. Ahí está. Vengan por estos lindos pejes. Muy bueno, muy bueno. Apretale y sale una foto. Primera para el pejerrey. Lejos te picó, ¿no? La última para nosotros. Exacto. ¿Eh? Vamos, arrancando. Vino en mojarra con filé coloreado del pejerrey. Filé coloreado también. Y bajada, no sé. Cortita la bajada, ¿eh? 20 centímetros, 20, 15. Es lo que hay, es lo que está saliendo. Muy ahora. Bien, arrancaba, ¿eh? Vamos que arranca el pique. Acá, 20, tiré a 10 metros y buen pescado, che. Lindo pescado, sí. Agarró y bien cayó. Dale. Le sacó un montón de fotos. Vamos, buen pescado. Ahora que me voy a ir aquí. Sí, arriba, mirá qué lindo. Hermoso pito, qué lindo. Muy lindo. Muy lindo pescado está saliendo. Las condiciones climáticas óptimas. Viento sudoeste. Y muy bueno. Muy buena calidad de pescado. Tranquilo, sí. Muy bien. Sigue, seguimos pescando. Sigamos, sigamos. Sacamos. ¿Lejos? Sí, lejos. Acá está, acá está. Bueno, esto es lo que tiene el pejerrey. Cuando no funciona una línea, es técnica. No es maña, es técnica. Cuando no funciona una línea hay que cambiar, probar otra cosa. Esto es técnica, no es maña. Alejandro Pablo, 57 años, pescador, socio del club de la casa. ¿Quién te dijo que cambie? ¿Quién te dijo? Me lo dijo el señor Galatea. Ah, bien ahí, bien ahí. Mirá qué lindo, mirá. Qué lindo pescadito. Agarralo para la foto. Si fuera una laguna, gano el concurso. Pero en el Río de la Plata esto es chico. Es chico. Para el Río de la Plata esto es chico. En septiembre a esto los devolvemos. Qué pecador, qué pecador. En septiembre a esto los devolvemos. Muy bien. Por chico, por tamaño. Este picón para arriba.
el de la yo-yo y el de la última bollita. Están con hambre los muchachitos, ¿eh? A ver, hacelo, a verlo así. De costado, ¿vos con las manos? Sí. Yo voy a hacer la toma. Mirá lo que es, como está la caña. Va a ver, no, esto es un paté. Para mí es un paté. Un buen paté. Está apareciendo la olla, patecito. Es un pejerrey con bigote. Miércoles, que pesa. Pesado, ¿eh? Mirá, que es un cachorro esto ya, mirá. ¡Cachorrón! Mirá, mirá. Ah, me cansó. Ojalá. Es el ponerle el cachorro porteño. Mirá. Buen patí, eh. El primer mordisco, el sándwich de milanesa y me pica. ¿Vos podés creer? Activó la mila. Siempre más igual. Es bueno porque se va a correr para el costado, ¿ves? Es bueno, es bueno. Lindo pescado, sí. Corre para el costado, es bueno. Camina derecho. Estamos con la ciudad de fondo. Parece que es buen pejerrey. Ahí se puede ver el filé. Sí. El filé de pejerrey coloreado, de remate. Bueno, no sé si anda bien. Mirá qué linda toma es ahí, de costadito, ¿eh? Flecha de plata. Mira, doña Rosa. Lindo pescado, están saliendo muy buenos pescados. Rescate, rescate, ven ahí. Doblete. ¿Hay otro? ¿Eh? ¿En serio? Buenísimo, papá. Levanté y se manda. Con los dedos, agarrando.
Valió la pena el rescate, che. Bien ahí, el debut. Arrancaron las verdes. Mira un pescado, mira qué lindo, como viene ahí arriba. Buen pescado. Lindo, lindo, lindo el matungo. Matungón, Mira lo que está haciendo, qué belleza, por favor. Tragado, sí. Sí. Está asegurado, ¿no? ¿Cómo cambió la línea? Menos mal. A ver. ¿Para qué lado? Para acá, a ver. Bueno, ¿viste cómo se frenó? Qué lindo, che, qué lindo. Qué lindo tamaño que estamos usando. Otro bueno. Subilo un poquito, subilo un poquito. Subilo más arriba. Si no va a ser más abajo, ¿no? Ahí está. Ahí está.
me levanto. Ahí está. Buen ardo. Bien. Era grande, ¿no? Hermoso pescado.